Bienvenidos a un programa más de Cerca aquí en Míreme Televisión. Ya saben que nos pueden ver a través de todas las frecuencias que hay en Canarias en Míreme Televisión, pero también tienen una opción que es vernos a través de la app de Míreme Televisión y a la carta. Pero antes de nada, este es el número. Este es el número, terminado en 21, porque el próximo año va a ser el gran año de todos. Entonces, este es el número que hay que comprar y hay que llamar al 905-455-098 y si me va a tocar a mí, yo quiero que también les toque a ustedes. Este es el número que va a tocar pronto. Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado. Es un placer tenerlo aquí en los estudios centrales de Míreme Televisión. Él es el alcalde de uno de los municipios turísticos de la isla de Tenerife y, por supuesto, de Canarias, que es Emilio Navarro. Emilio, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Te veo estresado, Emilio. A ver, bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué problemas tienes? Bueno, yo creo que son muchos, Miguel Ángel, ¿no? La administración cada día, tiene mucho más burocracia, muchas más leyes, nos exige mucho más trabajo de oficina, ¿no? De despacho, y luego la situación que estamos viviendo, ¿no? Ha sido una situación. ¿Pero te encuentras cansado, Emilio? Bueno, no tanto como cansado, pero sí preocupado. Yo te veo ¿no? Ahí cara sí. Tristona. Sí, bueno, estamos preocupados. La situación, como decía anteriormente, no es nada fácil. Hemos tenido que los ayuntamientos tomar muchas decisiones a veces solos y siendo valientes, ¿no? En todo esto que estábamos haciendo y a veces sin información. Pero bueno, al final los resultados están ahí. Santiago Alteri, gracias a Dios, pues bueno, podemos decir que nuestros vecinos se encuentran en perfectas condiciones. Seguimos trabajando y cuidando y mimándolos. Lo que esperamos ahora es esa recuperación. Una pregunta. ¿Has hablado con tu padre? Sí. ¿Qué te ha dicho tu padre? Hay que decir que el padre de Emilio fue alcalde de Santiago del Teide. Sí, bueno, era... ¿Qué te dice tu padre en estos momentos que estás ahí derrotado? Bueno, era otra forma de hacer política, ¿no? En el año 78, cuando él llegó a la alcaldía, el primer alcalde de la democracia de Santiago del Teide, eran momentos difíciles también, eran complicados. Un municipio pues prácticamente no tenía alumbrado público, no tenía las calles prácticamente sin asfaltar, no había instalaciones deportivas, no había centros culturales. Bueno, era una situación diferente, complicada. También, bueno, él me cuenta mucho, al llegar a la democracia, ese libertinaje, ¿no?, que podía existir. Tuvieron que poner mucha mano dura también con... ¿Pero qué te dice ahora, Emilio? Bueno, él me dice que la situación es difícil, él la entiende, también ha sido empresario, que es compleja, que es complicada, pero que las cosas con la mente fría es como se solucionan mejor, ¿no? ¿Te exige mucho tu padre? Él es exigente, sí, bastante, porque además es el que está en la calle escuchando todo, ¿no? Y te da leña. Y a veces se preocupa también de lo que escucha. Bueno, tranquilo, que las cosas van saliendo. La administración ha cambiado mucho de esta época a la época en que ellos gobernaban. Y bueno, la verdad que esa burocracia pues ralentiza un poco todo, ¿no? Pero sí que se preocupa, quiere que las cosas salgan, ¿no? Y quiere verme bien y quiere que, bueno, que al final también los vecinos que se acercan a veces a decirle a él qué pasa con esto, qué pasa con aquello. ¿Y qué más broncas te echa en el ayuntamiento? No tanto como broncas, pero sí me habla, ¿no? Y sí me llama y sí me pregunta por las cosas, ¿no? Porque no sale, porque qué pasa con aquello. Entonces, bueno, le intentas explicar... Y él no suele entenderlo, ¿no? Todos los secretarios, los interventores, los funcionarios y tal. Entonces, bueno, antes era de otra forma, ¿no? Sí, pero hablábamos antes, Emilio, que la burocracia de la administración es tremenda. O sea, algo que tendría que salir en ya se eterniza. El problema que hay es las interpretaciones también que hay de los técnicos, ¿no? Está claro que tenemos la ley y todos nos regimos por ella y la leemos los dos y Miguel Ángel, tú puedes tener una interpretación, yo puedo tener otra y bueno, y ahí se enrocan las cosas a veces, no salen y la verdad que se bloquea y esa impotencia que tienes a veces en la administración de que las cosas no vayan más rápido y que al final el vecino pues también se lo intentas explicar. Hoy me llamaba una vecina cuando venía de camino aquí a estos estudios y me preguntaba qué pasaba con una zona, una urbanización. Entonces eso lo intentaba explicar, ¿no? Esto de los planes parciales, la entidad de conservación, que la tiene que llevar, que no es el ayuntamiento. Sí, pero es que si no lo sabemos, la gente no entiende y piensa que es el ayuntamiento. Digo, hay que explicar estas cosas a veces, es muy complicado. ¿Levantas reparo? ¿O te lo piensas? No, bueno, ahora últimamente cada vez te lo piensas más,
pero bueno, los temas sociales sí que no me lo pienso, ¿no? Los temas sociales, ¿sí? Ahí las necesidades básicas de nuestro vecino, ahí no le pueden faltar. Pero, y una pregunta niños, ¿no? que yo te hago, vamos a ver, porque le estamos echando la responsabilidad a los políticos, que la tienen también. Sí, sí, sí. Pero yo pregunto, muchas veces se caducan los expedientes, los contratos, porque los funcionarios no lo han ejecutado en tiempo y forma. Y ya vienen caducados. Sí, a ver, el funcionario también tiene 10 días para responder, ¿no? a los expedientes. Pero, claro, ¿cuál es la carga de trabajo de un funcionario, ¿no? ¿Cuál es la productividad? Porque no está medido. Entonces, bueno, es difícil cuando le dices a un funcionario, oye, que tienes 10 días para contestarme un expediente. Y te dice, pero sí, pero es que tengo 20.000 o tengo 40. ¿No? Yeah. Pues sí, tengo 10 y esos 10... Pues, pero al final, ¿qué sucede? Ese expediente, ese contrato, a lo mejor se caduca. Es un contrato, pues imagínate, poner gasolina a los coches de policía. Se caducó el contrato o el convenio. Correcto. No por culpa tuya, porque tú no estás pendiente, no tienes aquí una alarma que te Exacto. dice, mira, el día 25 a las 3 de la tarde se caduca. Pero no, claro, para no. eso hay unos funcionarios. Mm. Se caduca y ¿qué tienes que hacer? Levantar un reparo. Exactamente. Y si sin embargo te está diciendo el secretario que te estás cometiendo una ilegalidad y el interventor lo mismo. Exactamente. ¿Y qué hace en ese momento? Pues al final, si quieres que el ayuntamiento siga caminando, que los servicios del ayuntamiento y que los vehículos sigan trabajando, pues no te queda otra que levantar el reparo. Pero te la estás jugando. Te la estás jugando. Al final es el alcalde, te lo pone encima de la mesa y a veces me ha dicho el concejal, porque precisamente ese contrato lo acabamos de sacar. Ah, lo acabamos. Te ha sucedido eso. Y el concejal me ha dicho, no te preocupes, alcalde, yo te muevo los coches por fuera del ayuntamiento, los paramos. Y el personal que vaya caminando. Pero Claro, pues al final no te queda otra. Al final tienes que entrar. Levantas el reparo del combustible en este caso. Pero tú date cuenta, ahora te está escuchando la oposición. Sí, mañana sí. puede denunciarte. No, sí, está claro, pero nosotros es verdad también que todo este tipo de reparos se llevan al salón de pleno, se da cuenta de todo este tipo de reparos. Yo entiendo también la oposición. Al final Santiago Altide también es un ayuntamiento pequeño, nos cuesta también que los técnicos se acerquen a trabajar en zonas como nuestro municipio, que es verdad que está a una hora, hora y media de camino de la zona metropolitana, que es normalmente pues, donde vive el grueso de la población de la isla, y nos cuesta que lleguen hasta allí. Algunos llegan, pero luego desde que ven la oportunidad de irse, pues te quedas otra vez pues prácticamente sin técnicos, sin poder sacar las cosas adelante. ¿Cuántas horas trabajas, Emilio? Bueno, yo les digo, a veces cuando me preguntan, que somos como una funeraria, trabajamos 24 horas, 24. ¿No? Porque ¿qué te dice tu mujer? Cualquier... Bueno, ellos... ¿Y sus hijos? Casi no los veo, ¿no? Yo mis hijos pues prácticamente no los veo. Es verdad que ahora con esto del confinamiento he tenido más tiempo de compartir con ellos, de salir con ellos, de compartir esos ratitos que no tengo en una situación normal, ¿no? Y es verdad que, bueno, esto del confinamiento tiene sus cosas malas, pero por otro lado tiene también sus cosas buenas, ¿no? Y hemos podido compartir un poquito ¿Y más. ¿Y merece la pena todo esto, Emilio? Yo creo que tiene algo de vocación y te tienen que entender, ¿no? En casa también te tienen que entender, porque si no sería muy difícil, ¿no? Y muy complicado de llevarlo, ¿no? Pero yo, esa parte que me dicen, bueno, por tu padre que fue alcalde, bueno, no creo que sea porque mi padre fue alcalde. Ya ha sido alcalde tú, sí, ya lo has probado. Tampoco, pero yo creo que al final, desde los diferentes ámbitos de mi vida, he estado trabajando en una empresa privada, he tenido empresas y desde ahí también pues, he intentado siempre ayudar al vecino. Cuando me lo ha pedido y he podido, pues también hemos echado una mano desde la parte en la que he podido y ahora pues la administración pues intento hacer pues todo eso, que no les falte de nada a los vecinos, que tengan una buena calidad de vida, que tengan bienestar en Santiago del Teide, que Santiago del Teide sea un municipio próspero, que genere actividad económica, que genere empleo y bueno, y un proyecto que nos hemos marcado, lo iniciamos hace ya 5 años y medio, empezaba con ese proyecto de cambiar Santiago del Teide y lo estábamos logrando. De hecho, antes del confinamiento estábamos al 5,6 de desempleo, estábamos a punto de llegar al pleno empleo. Entonces, bueno, pues esas cosas son las que al final. ¿Estás durmiendo bien, Emilio? Poco. ¿Poco? Poco. ¿Cuántas horas estás durmiendo? Bueno, depende del día, pero 2-3 horas. Eso es imposible. Sí, sí. Eso no puede ser. Ya, pero bueno. Nos quedamos sin alcalde pronto, ¿eh? Sí, sí, bueno, mira, yo muchas veces pienso en un alcalde que perdió su vida justamente encima de Santiago Altaide. De Santiago Altaide, perdió la vida encima del escenario. Pero en vamos a la campaña. Espera un momento. ¿Cómo vas a dormir 2 o 3 horas diarias? Sí, es que al final te llevas los problemas a casa, lo que tienes que hacer al día siguiente, las cosas que no salen, preocupaciones que te llegan, porque al final, aunque no quieras, el vecino que te llega con sus problemas, con los niños, cuando hay niños por medio. Es que cuando hay niños por medio, a mí eso me toca mucho, ¿no? Me afecta muchísimo. Gente que ha perdido su casa, que, bueno,
muy complejo, muy difícil, ¿no? Y esta situación la estoy viendo más complicada que la crisis anterior. Yo en la crisis anterior era concejal de Hacienda y Desarrollo Económico del Ayuntamiento, y bueno, fue una crisis que es verdad que varios sectores dejaron de tirar el carro, como la construcción, pero bueno, el turismo tiraba del carro. La verdad que el norte de África en ese momento también sufría una crisis, nos aprovechábamos en Canarias, íbamos caminando y por ahí pues pudimos un poco salvar la situación. Pero esta me preocupa muchísimo, ¿no? Y me preocupa el 2021. Uh-huh. Entonces, bueno, ya estamos preparando, por decirlo de alguna forma, estamos marcando pues todos esos protocolos dentro del ayuntamiento, preparando también unos presupuestos de contingencia de cara al 2021 para preparar, como bien sabes, ese dique, ¿no? Que somos ante... Emilio, la ¿estás corriendo por las mañanas? Ya ni eso. ¿Cómo porque va a ser no, eso? De no dormir, ¿cómo va a es ser que es eso? Imposible. El no descansar. ¿Cómo va a ser eso? Estuve hace poco, intenté otra vez arranqué con la bicicleta, pero al final me enredé con cosas y no sé qué. Lo tuve que parar otra vez y me costó otra vez. ¿Que no estás levantándote por las mañanas a correr? No, me levanto temprano, me pongo a leer, a ver cosas en el ordenador y mandar correos y este tipo de cosas. De madrugada, que a veces los concejales me dicen, pero me mandaste un correo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Pero es que, claro, estás tan agotado que en esa mañana pues no te dan ganas, el resto del día ya llegas tarde siempre a casa, 9 de la noche, y ya prácticamente pues no te dan ganas casi de salir. Lo retomé, me empecé a animar, esto que cuando empiezas, ¿no?, siempre te animas otra vez. Muy mal, pero ¿eh? Tuve que dejar otra muy vez. Mal, sí, alcalde, sí, ¿eh? Sí. Hay que empezar. Eso la verdad que me ayuda bastante y hay que retomar. Una de tus actividades era hacer un poquito de deporte, sí, ¿no? Siempre, siempre. O sea, sí. ¿Que has parado a hacer deporte? Ahora totalmente parado, sí, sí. Nada, el confinamiento arranqué otra vez, después del confinamiento mantuve, además me hacía esos recorridos en bicicleta desde Santiago del Teide, me iba hasta ahí a Isora y hacía esos recorridos que a mí también me gusta mucho en bicicleta, pero ahora es verdad que nada de tiempo prácticamente. Grave, ¿eh? Muy grave. Grave. Esa es muy grave y culpa mía. Bueno, pues hay que retomar todo eso, alimentarte, ¿estás alimentando bien, sí, o también sí, mal? No, sí, sí, me cuido. ¿Sí? Eso sí, intento cuidarme todo lo que pueda. Bueno, vamos, anillo insular. ¿Cómo llevamos el tema del anillo insular por allí, por Santiago del Teide? La verdad que muy bien, la verdad que la ejecución de la obra va a buen ritmo. Hay un agujero allí inmenso. Enorme, la verdad que impresiona a la gente cuando se acerca. De hecho, muchos suben la carretera de Máscara para visualizarlo desde la parte alta y la verdad que impresiona ese trabajo que están desarrollando allí en Santiago del Teide. Y bueno, es verdad y es cierto que dejará el casco un poco, ¿no?, fuera de lo que es el circuito, ¿no?, de la movilidad del tráfico, que genera mucho dinamismo económico en el casco, pero bueno, nosotros lo estamos viendo como una oportunidad de futuro para el casco de Santiago. Porque va a haber una circunvalación al casco. Sí, el anillo insular sale, bordea lo que es todo el casco de Santiago del Teide, ya conecta con el tramo sur, y es que es verdad que deja descolgado un poco a lo que es Santiago del Teide de casco. Pero bueno, estamos trabajando en diferentes... ¿Has ido a ver producto. La obra? Sí, entrado? Sí, hemos entrado, hemos estado ahí. De vez en cuando también subo ahí un poquito el tramo este de carretera y hasta Máscara para ver cómo va avanzando. Tenemos un contacto pues casi continuo con la dirección de obra también y también con el director general de infraestructura. Bueno, y la verdad que va avanzando muy bien. Y eso, ¿no? Lo estamos ¿dos añitos de obra? Bueno, yo creo que dos, yo creo más que tres, ¿no? Tres años, pero la verdad que va muy bien. La verdad que va a buen ritmo, están trabajando, la verdad que molestias. Cero prácticamente, y bueno, eso también es una cosa de que nos preocupaba, pero bueno, nos preocupa el futuro y uh-huh. Eso es lo que estamos trabajando ya con el plan general que estamos a punto de adjudicarlo y ese va a ser el instrumento de esta legislatura. Mira, tenías una zona que visité contigo que era la zona de futuro de Santiago del Teide, porque claro, la costa ya uh-huh. No se puede hacer absolutamente uh-huh. Nada más, que era uh-huh. La zona de Tamaimo, todas sí. Esas fincas que están valutas. Querías hacer un gran proyecto ahí, ¿no? Sí, nosotros, bueno, como te decía anteriormente, Miguel Ángel, el plan general va a ser el documento de esta legislatura, ¿no? El principal proyecto, porque aparte que va a generar esa actividad económica, va a desarrollar Santiago del Teide como estamos planteándolo desde el grupo político, ¿no? Nosotros está claro que ya la costa está colmatada, no hay prácticamente espacios donde seguir desarrollando y ahora ya toca, pues eso, de carretera hacia arriba, donde bueno, queremos seguir con el producto turístico, porque al final pues el sector primario todos sabemos cómo está, aunque estamos intentando a través de diferentes políticas volver a retomarlo y a desarrollar nuestro producto o sector primario como exquisiteces, ¿no? Un producto excepcional que tiene Santiago del Teide, que produce y que genera Santiago del Teide, pero también es cierto que al final Santiago del Teide se ha convertido en ese cuarto municipio turístico, somos el tercero
en pernotaciones de la isla de Tenerife e incluso por delante de algunas islas en pernotaciones. Ahí la importancia que tiene nuestro municipio y ahí que intentamos ahora sacar ese nuevo producto turístico diferenciado de lo que tenemos actualmente. Tenemos esa parte turística. ¿Qué quieres hacer en esa zona, Emilio? Bueno, nosotros vamos pensando en ya hoteles 5 estrellas, no tenemos 5 estrellas. Hoteles 5 estrellas. Tenemos estamos hablando de zona. Hombre, tampoco es medianías, pero es una zona sí. Ya que altitud puede tener Tamaimo. Bueno, allí, bueno, Tamaimo ya sí que estamos alrededor de 500 metros, pero de entre la costa y Tamaimo, que hay mucho, mucho espacio donde poder desarrollarlo, estamos hablando, pues nada, prácticamente no estamos en primera línea, pero sí que pasamos a una quinta, sexta línea y empezar a desarrollar un producto 5 estrellas, campo de golf, con unas vistas magníficas hacia La Gomera y los acantilados. Puestas de sol, bueno, y la verdad que un clima, como bien sabes, es fantástico. ¿Cuándo va a salir ese plan para empezar a...? Bueno, el plan general lo adjudicaremos antes de final de año y, bueno, nuestra idea es tenerlo ya a final de legislatura, pues prácticamente listo para aprobar. Es verdad que nos ha pillado todo esto del COVID por medio, nos ha retrasado la adjudicación de ese contrato, pero bueno, precisamente esta mañana mantenía reuniones con el secretario, espero que estos días pueda ya solventar todo lo que es la valoración de los criterios subjetivos, abrir ya el tercer sobre, que es la oferta económica. Y... O sea que se va a recalificar toda la zona, ¿no? Toda la zona vamos a cambiar. ¿Agrícola? Sí, ahora mismo es rústico agrícola, en muchos de esos terrenos, pero es verdad que diferenciamos también Santiago del Teide en tres sectores, ¿no? Tenemos la costa turística, 100%, con ese tejido empresarial alrededor. También tenemos que valorar todo el tema de la movilidad, que ya lo estamos valorando, estamos con un plan de modernidad también, donde ya hacemos ramblas con doble carril en cada sentido para descargar un poco el tráfico también de la costa de Santiago del Teide. Tenemos Tamaimo, que se ha convertido en esa ciudad dormitorio, que hay que dotarla de los servicios necesarios para dar respuesta también a esa zona turística, y una parte alta como un producto turístico. Pero, o sea, Emilio, ¿te das cuenta que va a ser uno de los pocos lugares donde se pueda seguir desarrollando el turismo de la isla de Tenerife? Sí. A Santiago del Teide. Sí, no solo que podamos disfrutar del turismo, y como bien sabes, el sol y playa es el producto estrella, pero es verdad que en el tema de naturaleza hemos dado un paso hacia adelante en Santiago del Teide. Ahora mismo somos un referente en lo que es el producto en naturaleza, lo tenemos bastante avanzado y bastante desarrollado, seguimos trabajando en esa línea, estamos en un proyecto europeo de ecoturismo que vamos desarrollando muchas políticas también y vamos liderando algunos también, por otro lado, que acabamos de presentar, y la verdad que eso nos está dando también que la economía en Santiago del Teide circule, no solo se quede en la parte turística en la costa, sino que también llegue a las medianías y a la zona alta, y eso que estábamos consiguiendo, ese pleno empleo, no se debe pues a eso, no a que el turismo no solo aprovechamos en la costa, sino que aprovechamos los recursos naturales, los recursos patrimoniales, todo eso que tiene Santiago del Teide lo estábamos explotando muy bien y está generando mucha actividad y mucho empleo. Mira, Emilio, entre tú y yo, tú eres uno de los niños bonitos del Partido Popular, ¿no? Bueno. Tú dime, bueno, a lo mejor me vas a decir lo contrario, pero líderes del Partido Popular, aparte de ti. Bueno, el Partido Popular. Bueno, me dirás que hay mucho. Sí, bueno, lo sabes. Pero yo te digo que no. Yo te digo que no. Muchos compañeros de partido, Miguel Ángel. Hay mucha gente buenísima. ¿Tú eres el futuro del Partido Popular? No, bueno, yo no creo que sea el futuro del Partido Popular. Te lo digo por edad. Sí, bueno, el Partido Popular no es una persona, ¿no? Son muchos, es un grupo de personas los que lo configuran, ¿no? No solo en Tenerife, sino en Canarias y a nivel nacional. Y bueno, y es verdad que nos ha tocado estar muchos años en la oposición, aunque somos partido de gobierno, sabemos cómo gobernar, lo estamos demostrando en los ayuntamientos. En Tenerife tenemos tres ayuntamientos, que es La Guancha, que es Los Realejos y en este caso Santiago del Teide, y los datos están ahí, los datos del trabajo que se viene desarrollando en esos municipios, el apoyo que estamos haciendo ahora mismo también a las empresas, la gestión que hemos hecho del COVID y la política que desarrollamos pues las personas y los miembros del Partido Popular. Yo creo que a veces lo llevamos en el ADN, porque la gestión que a veces marca a nivel nacional ya la estamos desarrollando en el ayuntamiento. ¿Tú no crees que el Partido Popular aquí en Tenerife le falta visualizarse? Claro, pero es que cuando estás en la oposición es fría, es fría, Miguel Ángel, ¿no? Entonces, pero tú no estás en la oposición, tú no estás bueno, gobernando. Pero, claro, pero estoy en mi municipio, no es lo mismo que estar a nivel insular, que sí es verdad que está nuestro presidente. ¿Te vas a involucrar más o no? Bueno, estoy hasta donde el partido me pide, ¿no? Yo la verdad que sí me considero
un amigo de nuestro presidente, de Manuel Domínguez, más que un compañero ¿qué te político. ¿Qué te ha dicho el presidente? Bueno, el presidente... ¿Quiere tirar de ti? Él sabe que me tiene, sabe que estoy a su disposición, estoy, como se dice, a golpe de teléfono. Y verdad que, bueno... ¿Tú comes habitualmente con él? Sí, además este verano, que hemos tenido más tiempo, ¿no? Que no hemos tenido tantos actos y sobre todo el que tiene el Realejo muchas fiestas, de los municipios con más fiestas de España, entonces él también ha tenido más tiempo y hemos disfrutado mucho de la playa Los Gigantes porque a él también le gusta y hemos compartido allí unos ratos entre baños y hemos hablado mucho, ¿no? Y bueno... precisamente mañana también comemos. ¿Mañana comes con el presidente? Mañana me llama, hablamos todas las semanas, ¿no? Hablamos de todo, desde cualquier cosa, de política, pero hablamos mucho, ¿no? Por eso decía anteriormente que para mí Manolo es mucho más que el presidente, es un amigo, y que mañana hablamos, mañana toca hablar del futuro de Tenerife, ¿no? Del Partido Popular de Tenerife. Bueno, las elecciones están ahí ya, a la vuelta de la esquina, ¿no? Como se dice, ¿va a ser la lista? Bueno, está claro que el Partido Popular en muchos sitios está huérfano, tenemos que buscar gente en algunos sitios donde nunca ha tenido representación el Partido Popular, y bueno, yo creo que hay que ir trabajando en esa línea y a pesar de no estar en la directiva y en la junta directiva del Partido Popular, el presidente sabe que cuenta conmigo para trabajar en lo que me necesite, ¿no? Y mañana, bueno, pues toca trabajar tanto con el presidente como con el secretario. ¿Te han propuesto algo más? No. La verdad que sí he tenido en algún momento, si la presidenta autonómica regional me ofrecía ser su secretario, Manuel Domínguez también me ha ofrecido pues, ir al Parlamento, ir al Congreso en listas o incluso ir al Cabildo en algún momento. Pero bueno, yo estoy centrado en Santiago del Teide, quiero terminar el proyecto que tengo para mi municipio y espero lograrlo. Es verdad que, bueno, es que esta legislatura está siendo un poco rara y diferente. Pero bueno, yo... ¿Qué echas de menos, Emilio? Hombre, de menos es el tiempo, ¿no? Y sobre todo con los amigos, eso no lo tengo. Llevaba, y lo pude hacer el jueves pasado, un amigo ya 2 años llamándome para ir a comer, ir a cenar. Y entre una cosa y otra, me dijo el otro día, han pasado 2 años para venir a cenar y tomar una cerveza y a las 11 nos tuvimos que ir porque con el protocolo por el semáforo. A las 11 nos tuvimos que ir. Pero bueno, tuve ese ratito de compartir con los amigos y la verdad que bueno, siempre se agradece. También. Echas de menos los amigos, entonces. Sí, la verdad que soy mucho de mis amigos, de compartir con ellos y eso sí que se echa de menos. Pero bueno, siempre hay una llamada, siempre están ahí, sé que están ahí y bueno, eso también se les agradece mucho. Bueno, ¿rally? Bien. Sí. ¿Te apetece correr o no? Sí. Bueno, yo sabes que me gusta mucho el mundo del motor. Además, el que nace en Tamaimo, yo creo que eso claro, lo llevamos claro, ahí. Claro. La subida a Tamaimo, a nosotros se nos inyecta en vena el motor, la gasolina. ¿Te apetece correr? Siempre me ha apetecido. Yo no creo que me muera sin hacer la subida a Tamaimo. ¿Sí? Yo creo que eso lo llevamos todo. ¿Y nadie te ha propuesto correr? No, bueno, sabes que es un deporte que al final, pues bueno, todo es inversión, privada. Esa ¿no? subida es complicada, ¿eh? Sí, bueno, una subida bonita, es rápida, es muy virada después en la parte alta, a los pilotos les gusta, al aficionado también le gusta porque tiene muchos puntos donde disfrutarla y Tamaimo es la catedral del motor, podríamos decir, ¿no? Pues fue la primera valedera para el Campeonato de España, es un referente a nivel nacional esa subida y de hecho nosotros la aprovechamos también como un dinamizador muy importante, un dinamizador económico, no solo en los días de rally previos, sino también la promoción que hace de Santiago del Teide y de Tamaimo, ¿no? Esa subida y es el evento más importante que tiene Santiago del Teide. Bueno, futuro de Santiago del Teide, vamos... Bueno, el futuro de Santiago del Teide ahora mismo a corto plazo, Miguel Ángel, pasa porque... Por la vacuna. Está por claro, la vacuna. ¿No? Ya eso... De todas maneras, ya entramos en diciembre, estamos en diciembre casi. Y estamos esperando el día 2, ¿no? Estamos esperando que vengan los británicos, ¿no? Claro, no tener un revés como lo tuvimos hace poco, que nos duró 4 días la alegría. Y es verdad que, bueno, que a partir del día 2, si hacemos las cosas bien, que tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo las cosas. Me han comentado que hay un montón de reservas, ¿eh? Sí, ha aumentado bastante desde que ya se ha escuchado que la vacuna y, por otro lado, que se levanta el confinamiento en Reino Unido, pues las reservas están aumentando. Es verdad que no va a ser a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Los meses de diciembre, esas ocupaciones de overbooking de un 100%, yo creo que nos vamos conformando con un 50% si acabamos diciembre, pero es verdad que si ya vamos en esa trayectoria, enero va a ser un mes mejor, ya febrero nos vamos recuperando y vamos a ver si la marca Canarias,
que está bastante demandado ahora mismo en el Reino Unido, pues conseguimos relanzarlo otra vez. Bueno, querido alcalde, es un placer siempre. Además, es un placer. ¿Cómo se llama el sitio donde me llevas a comer allí en Santiago del Teide? A uno de ellos. Bueno, a uno de ellos. Yo te llevo muchos, pero sé que has estado estos días también en casa del amigo Alfonso allí comiendo y que te ha tenido muy bien. Pero bueno, como sabes, siempre allí tenemos buena gastronomía, como son los hermanos del Rincón de Juan Carlos, las estrellas Michelin. Espectacular, Casa Pancho, que también ha sido. Y arriba y Lucas, ¿no? Y Lucas, que también allí pudimos compartir un día, que también está optando a ver si por ese Sol Rexol, ¿no? Y la verdad que, bueno, hay jóvenes valores, tenemos también ahí un chico de la Pérgola que estamos apostando mucho por él, que creemos que tiene mucho potencial y que, bueno, estamos haciendo ese trabajo en el municipio de Santiago del Teide, tanto el área de turismo y comercio, trabajando con ellos, con una marca propia que vamos a relanzar. Es un proyecto Cocine que viene apoyado también por la guía Resol. Queremos ser relanzar lo que es la marca gastronómica Tenerife, no solo Santiago del Teide. Queremos ser el centro o el epicentro de la gastronomía durante unas jornadas que queremos desarrollar el año que viene. La verdad que en ese sentido tengo que decir que el consejero de turismo y el consejero delegado también de la empresa pública Turismo de Tenerife están apostando también por este evento y creemos que bueno, que va a ser importante para la isla de Tenerife, ¿no? Vamos trabajando en esa línea y, como bien decía anteriormente, en Santiago del Teide puedes vivir muchas experiencias y finalizarla con la gastronomía, que también es una experiencia en nuestro municipio. Santiago del Teide es una experiencia solamente Santiago del Teide. Desde arriba, desde lo que es la... o desde abajo, desde la costa, la visita a ver esas ballenas, esos delfines, subiendo por esas medianías y hasta arriba, hasta el pueblo, es una maravilla. Sí, bueno, ya les decía, hay un espectáculo que es la floración del almendro, que llegará en breve. Pues bueno, es un espectáculo también de naturaleza que pronto podemos disfrutarlo en Santiago del Teide y espero que ya podamos desarrollarlo con total normalidad. Querido alcalde, gracias por estar un ratito con nosotros y además sacarte esa sonrisa que en estos tiempos cuesta. Gracias a ti, Milán. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.